Tenemos novedades. El día lunes nos reunimos con Juan Pablo Luque, que nos recibió, y a través de él logramos gestionar una reunión con Gustavo Aguilera, el ministro de Infraestructura. En el día de ayer fueron padres a Rawson, acompañados por Liliana Peralta, donde se consiguió el compromiso de no realizar la faraónica obra que tenían pensado, sino que de refaccionar las aulas de adelante que miran al mar, para que en el ciclo lectivo 2024, más o menos marzo o abril, los chicos puedan iniciar las clases curriculares en ese lugar y así dejar viajar hasta las 6:52 en el barrio Pueyrredón. Él dio la llamó por teléfono en ese momento y dio la orden a Daniel Bourdagam para que pase este mes para el inicio de obras. Además de eso, acabamos de estar reunidos con Ignacio Torres, también estaban presentes Guillermo Almirón y Tomás Bufa, entre otras futuras autoridades, donde Ignacio se comprometió a realizar también las gestiones, ponerse en contacto con Aguilera, con la gente de Educación Actual también, para que el proyecto que ayer se habló con Aguilera se cumpla. Solamente refaccionar las aulas de adelante de Biología Marina para que estén en condiciones, que no es necesario hacer una refuncionalización de las mismas, sino que hay que ponerlas en condiciones.